Miércoles 26 de septiembre del año 2018. Ya estamos comenzando un programa más con nuestros alumnos. ¿Con quién? Con nuestro orgullo escolar de secundarias técnicas. Oye, alumno de secundaria técnica, por favor, entra a nuestro Facebook. Ahí estamos como de Gest Educativa para que por favor nos regales un like y sepas de las actividades que estamos realizando día a día. Actividades, por supuesto, académicas para que tú te puedas apoyar un poco más en tu aula. Y bueno, por favor, comparte también nuestro contenido que estamos subiendo día a día. Yo soy Ricardo Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio, tu espacio. Y hoy nos acompañan las alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 16. Ya las escucharon, técnica número 16 presente. Hoy vamos a platicar un poco acerca de la escuela, de la técnica número 16. Vamos a conocer en dónde está ubicada, cómo es tal cual las aulas, cómo es la convivencia, qué tal se la han pasado a lo largo de estos 2 años. Bueno, vamos a tomar en cuenta de que tenemos alumnas de segundo grado y por supuesto también de tercer grado. Ya es tiempo de conocerlas. Ellas son, tu nombre por favor. Santos Isabel, Tania Márquez, Michelle Chavarrique y Adriana González. Bien, todas ellas, como ya lo dije, de la técnica número 16. Chicas, ¿quiénes son de segundo y quién de tercero? De segundo. ¿Segundo? Yo soy de segundo. Ok, sí. Tres de segundo y... una de tercero. Y de tercero, excelente. ¿Qué les parece si comenzamos con el tercer grado? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, a ver, platícanos entonces, por favor. ¿Recuerdas cómo fue el cambio de primaria a secundaria? Pues sí, cuando yo hice el cambio a secundaria, pues yo pensé de que iba a ser difícil, pero a la vez cuando entras te vas dando cuenta de que los cambios son fácilmente, y de ahí con los maestros ellos te enseñan más cosas que no te esperabas en la primaria. ¿Ha existido o existe algo que sea complicado en la secundaria, o que tú hayas dicho, híjole, es que esta materia me cuesta mucho trabajo? Pues por la ocasión, ahorita no he visto ninguna, pero la que sí se me ha sido complicada fue una que se llama geografía. Pero al paso del tiempo ya te vas dando cuenta de que está fácil, y si te pones al corriente ya sabemos qué está pasando en el futuro. ¿Has participado en algún proyecto dentro de la técnica 16? Sí. Me refiero a un proyecto que no nada más sea de tu salón, sino que hayas compartido tiempo y experiencia y por supuesto aprendizaje con algún compañero de algún otro grupo. Pues no, sí, lo que en nuestro trabajo fue un que se llama capillas. Eso fue, nosotros tenemos que trabajar en equipo y ver qué mejor iba a ser en la escuela. Y nosotros nos poníamos de acuerdo qué teníamos que hacer, qué es lo que nos hacía falta en la escuela. Y aparte, para nosotros fue una buena enseñanza para eso, porque aprendemos más a cómo convivir y a tener un buen comportamiento en grupo. Bien, platícanos por favor acerca de capillas, ¿de qué se trata ese proyecto? Pues nosotros tenemos que ver ¿Qué podemos hacer para que mejore la escuela? O vamos a ponerle que nosotros tenemos que buscar qué tenemos que hacer para una escuela mejor. Nosotros tenemos que describir todo y compartirlo con nuestros compañeros de grupos. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta, pero esa nos la vas a responder ya prácticamente al último del programa. Uh-huh. ¿Tú qué te vas a llevar de la escuela y qué le vas a dejar a tu escuela cuando ya termines el tercer grado? Que bueno, estamos prácticamente todavía como a medio año. Esa va a ser la pregunta final para ti, ¿ok? Bueno, entonces, ahora vamos con las alumnas de segundo grado. Chicas, ¿qué tan complicado ha sido ya este segundo grado? ¿Sí hay diferencia del primero? Pues sí, un poco, porque cambiaron las asignaturas. En vez de tener geografía, tenemos historia. Uh-huh. Y la materia que ahorita se me ha complicado más es física, porque tenemos varias cosas que no hemos visto en biología. Pero las demás están muy bien, y las maestras son buenísimos y pues te explican muy bien. Tania, descríbenos tu escuela, ¿cómo es? Pues es grande, y aparte de eso tiene todo lo necesario para poder tener una educación de calidad y pues poder estar a gusto en la escuela.
tener un buen desempeño escolar y también llevarse bien con los compañeros y maestros. Muy bien. A ver, platícanos, por favor, acerca de lo que están implementando ahora en la técnica número 16. Y, bueno, en general, tomando en cuenta de que ustedes comenzaron el año pasado como escuela piloto, acerca de los clubes. ¿Qué son los clubes? Los clubes están formados por diferentes alumnos de otros grupos. Por ejemplo, dos de primero, dos de segundo y dos de tercero. O si no, seis. Entonces están conformados y ya no son de electricidad y electrónica. Ya son diferentes como primeros auxilios, las TIC para ti. Entonces es un cambio, no es un cambio tan grande porque ya estábamos acostumbrados a tener talleres como taller. Simplemente que cambiaron los nombres y diferente forma de que nos enseñan. Aparte antes nada más estábamos en taller y nada más estábamos todo el grupo. No estábamos ni con terceros ni con segundos y ahora ya. Y yo creo que nos están enseñando a convivir más y a que tengamos más formas de convivir con nuestros compañeros más grandes que nosotros. Fíjate que es muy cierto lo que comentas, puesto que existe un programa nacional que se llama Convivencia Escolar. Entonces, parte de lo que hace el Programa Nacional de Convivencia Escolar es eso, enseñarles a ustedes a convivir, que se relacionen con sus demás compañeros. Sí, es muy cierto, las horas antes en los talleres eran de 40 en secundarias técnicas y ahora con los clubes, que por ejemplo me tocó conocer su escuela el ciclo escolar pasado, me llamó mucho la atención el club de ajedrez, el club de Arduino 1 y también por supuesto de primeros auxilios, porque no en todas las escuelas lo están impartiendo. Entonces ustedes como técnica piloto, la verdad es que ustedes están llevando un gran aprendizaje. Bueno, vamos ahora de este lado. ¿Tu asignatura preferida? Matemáticas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo desde que iba en la primaria, en primero, una vez me eligieron para concursar y pues desde ahí ya yo supe que pues esa era mi materia favorita, pues porque no se me complica, si me explican, luego agarro las cosas y pues, no se me complica nada de matemáticas. ¿Has participado en algún torneo de matemáticas? Pues en la primaria, pero fue en primero y pues ya tiene mucho. Pues ahora acuérdate que la tecnología debemos utilizarla para nuestro beneficio, entonces estaría genial que checaras en Google si existe algún torneo o algún concurso. Sí. Eso estaría genial, ¿no? Sí. Oye, ¿alguno de tus compañeros que tenga problemas en matemáticas o que le cueste un poquito de trabajo se acerca contigo? Pues nadie me ha agarrado y que me dijera, oye, ¿me puedes explicar esto? Porque no le entiendo. No, pero pues si yo veo a alguien que no le entiende o así, pues yo sí le ofrezco mi ayuda y le puedo ayudar. Eso está excelente. Eso la verdad está de maravilla, chavos, porque muchas veces nosotros no tenemos una comprensión como quisiera el profesor. Entonces muchas veces, esto yo siempre se lo he dicho a los alumnos y por supuesto lo he comentado con los profesores de inglés, de que muchas veces la lengua extranjera se nos complica mucho, ¿no? Tal vez para escribirla, tal vez para leerla o inclusive cuando la escuchamos no comprendemos qué es lo que nos están diciendo, pero siempre como puede existir, no estoy generalizando, pero muchas veces existe una barrera entre nuestro profesor y nosotros. Entonces lo que yo siempre les hago la mención y por supuesto la recomendación es que se acerquen con algún compañero con el que se lleven bien y que haya comprendido esa clase para que, bueno, ustedes tengan el mismo aprendizaje y, por supuesto, al mismo nivel, ¿no? O sea, de adolescentes, a eso me refiero. Oigan, y, por ejemplo, en su escuela tienen actividades deportivas. Platíquenme acerca de eso. Pues, ahorita con lo de las planillas que estamos haciendo, son para la mejora de la escuela y lo que le hace falta. Hubo una planilla, bueno, fue la que ganó, que creo que propuso que hicieran torneos de fútbol en el recreo para tener recesos activos, porque no está bien, bueno, a mí no se me hace bien que hay muchos compañeros que solo estén sentados sin hacer nada, y hay veces que ni siquiera están comiendo y nada más están ahí platicando o así, y yo propongo que pues pues sí está bien esa propuesta para así distraernos un poquito de nuestras clases y ya cuando lleguemos a nuestras clases otra vez echarle ganas y pues para lo que sigue. ¿Qué es lo que más les gusta de su escuela? Pues que está
muy bonita y que está bien cuidada. Aparte que también la directora y bueno, el personal nos toma en cuenta y hace lo que mi compañera Adriana comentó, las plantillas, las planillas, que pues para el mejora de la escuela, una planilla fue, dio una opción de hacer una papelería adentro de la escuela para que podamos pues tener mejor desarrollo. Pero la verdad se me hace muy bien que hagan eso. Y los torneos deportivos también dicen que van a ser de básquetbol y pueden meter atletismo también en esos. Estamos dentro del primer bimestre de este ciclo escolar, que es 2018, trimestre, perdón, de este 2018-2019. ¿Has visto algún cambio en estos 3 años que has estado? Pues sí, cuando yo iba en primero, vamos a ponerle que nosotros trabajábamos por bimestres, uh-huh. Y fue cuando nosotros empezamos a trabajar normal, pero fue cuando pasamos a segundo, fue cuando empezaron a cambiar un poco las cosas, de que ya va a ser más estricto, que van a hacer más tareas, proyectos, etcétera. Pero fue cuando ahora pasamos al tercero, que lo cambiaron por periodos, que ahora sí va a estar un poco difícil, pero ahora sí nosotros nos tenemos que aplicar porque nada, van a ser 3 calificaciones. Y pues para nuestros compañeros y nuestros compañeros que acaban de ingresar, los niños de primero, los que acaban de ingresar a la secundaria, a ellos ahora les tocó las materias de historia, las materias que nos tocó a nosotros en segundo. Uh-huh. Y para ellos, pues yo digo que está bien para que ellos tengan más aprendizaje, que porque nosotros nada más tuvimos pocas materias en primero, pero los que acaban de ingresar ya tienen más y ellos van a tener más aprendizaje que nosotros. Pero ahorita lo que está pasando así, nos está yendo bien en la escuela, nuestros compañeros ya están trabajando mejor que antes. Gracias a las capillas la escuela está mejorando, tenemos nuevos conocimientos, los conocimientos son buenos de los alumnos, hay muchos alumnos que sí saben mucho y gracias a ello ya estamos mejorando la escuela. ¿Cambiarían, y esta pregunta va para las 4 alumnas, cambiarían algo de su escuela? La verdad no, yo no, porque está bien, simplemente que aprendamos más a convivir entre nosotros para que pues se haga un espacio más de ambiente, más activo, para que de verdad estemos conviviendo con los niños de primero y con los de tercero, porque a veces los niños de primero son muy penosos, entonces nosotros hay que enseñarles que no tienen por qué ser así con nosotros, sino que convivir, porque pues somos una escuela y al final somos un equipo y tenemos que echarle ganas todos para que nuestra escuela siga bien. Fíjense que esta frase está muy, muy utilizada, ¿no? Pero es como nuestra segunda casa. O sea, al final de cuentas, los profesores, no me digan que no les ha pasado en algún momento que le dicen mamá o papá al profesor, sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos muy acostumbrados a estar dentro de un espacio. Entonces, sí es importante lo que ustedes comentan del hecho de tener convivencia. ¿Por qué? Porque ustedes que ya están en otro grado, van a aprender algo de los niños de primer grado y por supuesto los de primero pues tienen dudas, tienen temores y por supuesto van como tú lo dijiste con ese miedo y con esa pena, ¿no? Entonces sí estaría genial que ellos pudieran acercarse a ustedes para que compartan experiencias, ¿no? Bien, adelante, ¿quién? Dentro de lo que pregunté. Pues yo no le cambiaría nada a mi escuela puesto que esa escuela está muy bien formada, tiene muchos mucho que dar a los alumnos, puesto que tenemos muy maestros muy buenos que tal vez no a todos los alumnos les entendamos, pero pues ellos tratan de dar su mejor esfuerzo para que formen personas de bien y pues no, yo no le cambiaré nada. Pues yo digo que le falta mantenimiento. Sí, pero si trabajamos ahora sí que en equipo, podemos lograr que la escuela ya así está muy bien y todo, pero que esté aún mejor y que pues todos puedan decir que la técnica 16 es la mejor. Fíjate que a mí me ha tocado visitar muchas escuelas dentro de las 119 que son en la Ciudad de México
Y sí, hay algunas escuelas que les hace falta tal vez áreas verdes, o tal vez que estén mejor las áreas verdes, las computadoras que funcionen en óptimas condiciones, etc., etc. Sin embargo, hay un punto a resaltar: muchas veces los padres de familia son quienes trabajan los sábados, o a veces inclusive los domingos, y van a pintar las aulas, o van a pintar los pupitres, o a raspar, o a hacer infinidad de cosas. Entonces yo sé que en la técnica 16 también están trabajando, tal vez no como nosotros quisiéramos, pero están trabajando para que ustedes, alumnos, ustedes estén aprendiendo principalmente, ¿no? Que ese sería el objetivo. Entonces, bueno, pues ahí en la técnica 16 vas a ver que más adelante van a estar realizando actividades. A mi escuela, pues a la vez yo no le cambiaría nada, pero lo que yo sí quisiera que nuestros compañeros cambiaran fueran de que valoraran las cosas que tengamos en la escuela. Por ejemplo, las bancas o las paredes, que luego se las pasan rayándolas, pero para que ellos entiendan, vamos a ponerle que nuestros papás están pagando la escuela para que nosotros estudiemos, y esos pagos son parte de la escuela, y nosotros no estamos valorando lo que nos están dando, estamos rayando las cosas que los papás nos están pagando para un estudio y para un aprendizaje mejor. Pero para mi escuela está bien, es como los clubs son, pues está mejor, porque en primeros auxilios te enseñan cómo cuidar a una persona, cómo salvarla. Y en los demás clubs te enseñan otro aprendizaje que a lo mejor no lo has visto en otros lugares. Pero a mi escuela, según yo, está perfecta tal y como está. Muy bien, pues ya estamos prácticamente en la recta final, pero vamos a regresar con nuestra alumna de tercer grado para que nos conteste la pregunta. ¿Qué te llevas de la escuela y qué le dejas a tu escuela? Lo que me llevo de la escuela, me llevo lo que los maestros me enseñaron, me llevo lo que ellos es como, para yo llamarles, fueron como casi unos padres para mí, porque como los maestros a nosotros nos educaron, y gracias a ellos nosotros aprendimos y cambiamos nuestro aprendizaje. Lo que yo me llevo de la escuela es todo lo que me enseñaron los maestros, todo lo que aprendí que yo no había aprendido en otros lugares, y lo que yo voy dejando en la escuela fue lo que yo no aprendí, pero también lo que voy dejando fue lo que me esforcé, los trabajos que pude entregar, y pude entregar mi lugar donde pude enseñar a la escuela lo que me esforcé. Muy bien, entonces pues ya prácticamente nos estamos despidiendo. Ellas son alumnas de la técnica número 16, y bueno, así como ellas nos platicaron su historia y por supuesto lo que están viviendo en este momento en sus aulas, alumno de otra escuela secundaria técnica, también tú puedes venir y platicarnos de todo lo que estás aprendiendo, de los proyectos por supuesto que están realizando en su plantel, para que toda esta gran comunidad de estas 119 escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México se unan y todas sean una sola. Y como lo dijeron ellas, como una gran, gran, gran familia. Entonces, antes de irnos, hay un espacio para que ustedes envíen saludos a quien gusten, y hoy no va a ser la excepción. Entonces, adelante, ¿a quién le quieren enviar saludos? Yo le mando saludos a mis padres, gracias a ellos pude estar en una escuela de mejora, una escuela mejor donde pude aprender cosas que yo no había aprendido. Yo le mando saludos a mis amigas, una que se llama Carla Morales Alarcón, otra Mariané, y mi amiga, gracias a ella que pude salir bastante adelante, se llama Huerta Moreno Daniela. Gracias a ellas yo pude salir adelante, gracias a mis papás pude estar en una escuela donde me han enseñado cosas que yo no aprendí, cosas que mis maestros me enseñaron. Y aparte, le doy gracias a los maestros por un gran aprendizaje que me dejaron a mí, y yo le voy a dejar un gran aprendizaje a la escuela, lo que yo pude esforzarme. No, yo le mando saludos a Dulce Cabrera, que bueno, sí, cambió de escuela, y a mis papás y a mis abuelitas. Yo le mando saludos a mi familia y a la escuela. Muchas gracias por enseñarme todo, y ya.
Yo le quiero mandar un saludo a mis padres, pues ya que a ellos me han formado como una persona que soy buena gente y bueno, yo me considero así. Y sobre todo a la Escuela Secundaria Técnica 16 en general, pues ya que gracias a ella he aprendido lo que en algún tiempo en alguna otra escuela no me hubieran podido enseñar y pues saludos. Muy bien, muchas, muchas gracias y por supuesto nosotros agradecemos que hayan venido esta mañana a platicarnos un poco de ustedes. Chicas, este espacio siempre va a estar abierto para ustedes, ojalá que no sea ni la primera ni la última vez que las veamos por acá. Y bueno, también agradecemos a todas las autoridades de la técnica número 16, por supuesto a la directora, mil, mil gracias por habernos prestado a sus alumnos y por supuesto al profesor que esta mañana nos acompaña. Y de verdad, este espacio, directora, es de su plantel. Muchas gracias. Nos vamos, yo soy Ricardo Martínez y también no me voy sin antes, por supuesto, como siempre, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Al equipo de producción, muchísimas gracias. Nos vamos y que tengan un excelente día. Hoy estuvieron con nosotros las alumnas de la técnica número 16. Excelente día.